Bueno, el adoquinado de la calle que va al Panteón nos fue presentado como una demanda del grupo antorchista que existe aquí en este poblado de la Unión Tierra y Libertad desde hace aproximadamente 2 años. Y gracias a la gestión que están haciendo nuestros compañeros diputados federales, que son 4, 2 del estado de Puebla, que es la doctora Soraya Córdoba y el licenciado Lisandro Campos, y 2 del estado de México, que es el biólogo Román Tolentino Bojorges y el doctor Brasil Acosta. Ellos gestionan allá en la Ciudad de México ante Hacienda recursos federales y lograron que para Tlaxcala se enviara un recurso por una cantidad que rebasa los 15 millones de pesos y dándonos la oportunidad a nosotros de escoger las obras que más surgían y que más se justificaban como demandas de los pueblos. Y por eso es que pudimos, desde luego, haciendo el proyecto respectivo, y pudimos pasar las revisiones, el ajuste que tiene cada uno de los proyectos que se mandan, hasta que se logró que se aprobara por parte de Hacienda Federal en el programa que se llama PEF, que es Programa de Egresos de la Federación. 2,000 metros cuadrados fueron adoquinados en esta ocasión. No se completó la calle, todavía quedó pendiente una parte de ella, pero creemos que vamos a poder terminarla en un periodo subsiguiente. Bueno, el gobierno municipal es el que le llega el recurso y es el que opera los recursos para que se haga la obra, o sea que ellos fueron los que la ejecutaron. El movimiento antorchista no recibe recursos directos. Esto se hace a través de las instancias gubernamentales, ya sea estatales o municipales. En este caso, como sabíamos que el presidente municipal de Tlaxco era una persona que se podía trabajar con él, decidimos que, eso sí lo decidimos nosotros, que fuera a través del municipio. El movimiento antorchista está trabajando aquí en todo el estado de Tlaxcala con grupos de campesinos, de amas de casa, de colonos, de obreros, de estudiantes, de maestros, tratando de resolver sus necesidades y sus demandas con el único fin de que se restablezca, como se dice ahora, el tejido social, que está bastante deteriorado, con el objetivo de ir acabando con las causales más importantes del desempleo y de la pobreza, y con el motivo también de ir creando una sociedad mejor, porque nosotros trabajamos también en la educación, con la cultura, resolvemos problemas a veces de necesidades de salud, etcétera, para que se puedan componer, digamos, la sociedad en que vivimos. Por eso hacemos una invitación, pues, a las autoridades para que entiendan nuestro trabajo y a la ciudadanía en general que nos vean y que nos apoyen o que se organicen con nosotros para resolver los problemas que tiene este país.